Buenas noches, les saluda Maricela Lanigar. Hoy martes 3 de abril del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día: Perú mejora su posición en el ranking de Euromoney como destino más seguro para la inversión. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada con comportamientos mixtos. Es así que el índice general de la Bolsa local disminuyó en 0.07%. El índice selectivo de la Bolsa local también subió en 0.15%. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el INCA, cerró en positivo con 0.12%. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo registró una ganancia de 0.31%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 23.45 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Graña y Montero, sociedad anónima, con un total de 2.78 millones de dólares. Los metales preciosos se negociaron a la baja luego que la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal no colmara las expectativas de los inversionistas. Las autoridades monetarias no anunciarían nuevas medidas de estímulo económico a menos que el crecimiento de la actividad disminuya o los precios crezcan a un menor ritmo de lo estimado por la autoridad monetaria. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy los futuros del petróleo estadounidense cayeron por el temor a una desaceleración de la demanda, ante menores expectativas de un nuevo estímulo monetario de la Reserva Federal y por la posibilidad de la liberación de reservas estratégicas de crudo. Bajo este contexto, el West Texas Intermediate cerró con una baja de 1.16% para cerrar en 104.01 centavos de dólar el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los índices de la Bolsa de Estados Unidos registraron desempeños negativos luego de la publicación de datos poco favorables de la actividad industrial norteamericana. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Los principales mercados bursátiles de Latinoamérica registraron comportamientos negativos a excepción de la bolsa mexicana. Es así que el índice de precios selectivos de las acciones de la bolsa de Santiago cerró en negativo con 0.85%. El índice de la bolsa de valores de Sao Paulo, el Bovespa, disminuyó en 1.43%. El índice del mercado de valores de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió en 2.92%.
La Bolsa de Valores de Colombia y su índice IGBC perdió el 0.23%, mientras que el IPC de la Bolsa de México lideró avanzando en 0.04%. En el ranking de la británica Euromoney, la principal revista de negocios y finanzas de Europa, el Perú mejoró 10 posiciones como el destino más seguro para las inversiones respecto al ranking alcanzado en el primer trimestre de 2011, según el nuevo ranking publicado hoy. La lista de riesgo país de Euromoney incluye una serie de criterios de riesgo político, económico y estructural, afirma que Perú ocupa la posición 48 a nivel mundial, mejorando 10 posiciones desde la ubicación que registró en el primer trimestre de 2011 y mejora 4 posiciones desde la que registró en octubre del mismo año. De esta manera, Perú se ubicó como el sexto destino más seguro para las inversiones en América Latina y dentro de estos 6 países, Perú es el que más posiciones ha avanzado. Más de 400 economistas y especialistas de riesgo país de una amplia gama de instituciones financieras del mundo participaron en la encuesta de riesgo país de Euromoney, evaluando los riesgos que enfrentan los inversionistas internacionales en más de 180 mercados. A los expertos se les pidió que dieran un puntaje de 0 a 10 a cada país a través de 15 variables de riesgo soberano, incluyendo parámetros como estabilidad bancaria, finanzas públicas, infraestructura dura y suave y riesgo institucional. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Continental SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa Today. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al siguiente link, www.labolsaen4pasos.com. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.